Si nos vamos a ajustes de sistema, en dispositivos, ahí sale Storage Device, ahí está YANT. Acá tengo esta memoria de 256 GB. Es importante usar memorias de buena calidad, como les he dicho siempre, o memorias de marca reconocidas. Con memorias piratas les va a dar problema. Y efectivamente, señores, ahí está configurada ya la de 256 GB con este método YANT. Hola amigos, ¿cómo van? ¿Qué me cuentan? Sean todos bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo este método YANT para configurar el adaptador SD2Vita gracias a SKGLEVA. Les voy a explicar cómo se configura memoria de 32 GB. Aquí tengo una de 32 GB hacia abajo y en memoria de 64 GB hacia arriba. Acá tengo esta de Nintendo Switch de 256 GB, que lo voy a hacer. Y ahí les voy a explicar cómo se hace en ambas. Como requisito principal debemos de tener ENSO 360 o 365 permanente. Eso es importante. Voy a revisar rápidamente en ajustes de sistema. Y ahí pueden verlo. Tengo 365 ENSO permanente. Y memoria 2.6 GB. Memoria interna que yo le desbloqueé a esta VitaFat. Como ven, yo no tengo ninguna memoria física de Sony insertada. Tengo la interna. Ahí en mi canal hace más de un año o un año aproximadamente compartí un tutorial para hacerlo, por si quieran realizarlo. Se lo recomiendo, ya que si se les daña la memoria oficial pueden perder el hackeo en el caso de VitaFat. Habiendo aclarado eso, ahora sí, para los que tienen instalado el plugin anterior, el más común, el del auto plugin, el Storage MGR, vamos aquí a plugins y configurar el plugin SD2Vita. Ahí pueden verlo, ahí lo tengo instalado, Storage Manager o Storage MGR, ahí lo tengo configurado. Obviamente no me inicia el SD2Vita porque no lo tengo insertado. Lo tenemos que desinstalar. Le damos círculo y aquí donde dice desinstalar plugins, ahí. Y ahí está, al inicio sale arriba. Storage MGR, le damos X. Y X nuevamente, ya con eso se desinstala. Le damos Start y se va a reiniciar. Esto es para los que lo tienen nada más. Para los que no lo tienen, omitan estos pasos. Se va a reiniciar la consola y vamos a revisar la carpeta VR0TAI. En VitaShell vamos a eliminar todos los rastros del plugin, ya que no los elimina. Vamos a VitaShell, y acá en VitaShell VR0TAI. Si revisamos el archivo config, ahí podemos ver que no está el storage ya configurado. Normalmente aparece abajo de kernel. No está storage, ya se desactivó. Solo hace falta borrar los tres estos últimos, storage MGR. Esos tres, lo marcamos y le damos eliminar, delete. Listo, ya con eso ya tenemos limpia nuestra VR0TAI para realizar el proceso. Ahí en la descripción del video les dejaré una carpetita con los archivos necesarios que vamos a utilizar en este tutorial. Ahí están. Vamos a instalar el Storage Format. Lo instalamos normalmente como cualquier aplicación. Y listo. Y ahora vamos al Auto Plugin. Bueno, yo lo voy a hacer del Auto Plugin. Obviamente tiene que estar conectados a internet. Le damos en descargas. Y acá vamos a descargar el YANT. Lo descarga e instala al mismo tiempo. Le damos con la X. Yo ahí les dejaré el VPK también si quieren hacerlo de forma manual.
de Yandt. Ahí, listo, ya se instaló. Si nosotros lo abrimos, bueno, los plugins, importante, aquí en plugins es importante que tengamos el fdfix, el coverage, ese no pdrm oficial de Flow, este no pcm también, y el refud. Esos son los plugins básicos. Se los recomiendo que los tengan instalados ya antes de realizar el proceso. Ahora sí, podemos realizar el proceso. Ahí tengo las dos aplicaciones que nos harán posible este método funcionar. Si abrimos Yang, no nos va a funcionar. Encontré muy poca información en inglés de este método, porque solo está en inglés la información en los foros de Reddit. Y no había tanta información. No nos va a funcionar si lo abrimos normalmente. Es por eso que yo estoy investigando más a fondo y logré encontrar el archivo ese que está pidiendo. Es un archivito que no pesa nada. Es un boot config, ahí se lo dejaré también. Yo lo tengo acá. Le damos con triángulo. Y le damos copiar o mover, como ustedes quieran. Yo le voy a dar copiar. Y nos vamos a UR0, Tai. Nuevamente, UR0. Tai. Ahí le damos triángulo y le damos pegar. Listo, ahí está el archivo, bootconfig. Ese archivo no lo tocan, no le hacen nada, no lo mueven nada. Si no, les va a dar error. Lo dejan tal como está. Ahora sí, si abrimos Yandt, vamos a salir VitaShell. Abrimos Yandt y ahora sí nos va a permitir instalarlo. Listo, ahí está. Vamos a instalar la versión Lite. Le damos en la primera opción. Install the Lite version. Le damos con la X. Y listo. La consola se va a reiniciar. Ya con eso ya nos sale en ajustes de sistema. Eso es lo importante de este método. Y lo interesante, que salen ajustes de sistema como que fuera una opción de fábrica que trae la consola. Si nos vamos a ajustes de sistema, en dispositivos, ahí sale Storage Device, ahí está Yandt. Ahí está, para configurarlo. Pero antes tenemos que hacer lo siguiente, ya que si no, no le va a funcionar. Tenemos que hacer lo siguiente. Ya que yo después de hacer varias pruebas en varias vitas, pude lograr hacerlo correr. Nos vamos nuevamente a VitaShell y vamos a editar unas líneas del config en UR0TI. UR0TI config config.txt. Ahí pueden verlo. Lo instala, pero lo instala de forma desordenada. Aquí tengo mi Vita que lo tengo funcionando. Lo voy a mostrar rápidamente. En esta Vita, acá tengo el archivo config. Tiene que quedar así, exactamente así, en ese orden, la línea de los plugins. Tenemos que arreglarlo por si no nos queda así. Tenemos que dejarlo tal como está ahí. Ahí les voy a dejar en pantalla también para que puedan verlo y se puedan guiar mejor. Les voy a dejar la captura de pantalla. Vamos aquí con las flechas nada más, la derecha y la izquierda. Ahí le vamos moviendo hasta ir arreglando las líneas. Aquí tenemos ya las dos primeras en orden. Aquí dice kernel, abajo de kernel. Tenemos que dejar Yandt y Yandt helper. No lo tenemos. Le damos triángulo en Yandt arriba y le damos copy. Copiamos esa línea. Aquí le damos un espacio. Le damos triángulo y le damos paste. Bueno, vamos a copiar triángulo y paste otra vez. Ahí tenemos dos. Es importante renombrarlas. Le damos con la X y le damos skprx. Así como está.
y acá en la segunda le ponemos yant guión bajo helper. Así. Y ponemos skprx para que lo lea bien. Y listo, así. Así tendría que quedar. Esto es importante hacerlo. Si no, no les va a funcionar, no les va a leer el plugin. Como les repito, este lo deja como de forma desordenada si lo instalamos normalmente. Ahí abajo de kernel está todo en orden. Ahí están los demás plugins. También le damos con triángulo para salir, no con círculo, perdón, y le damos X para guardar los cambios. Lo voy a abrir nuevamente para ver si se guardó, y si se guardó, ahí está guardado. Siempre asegúrense que les haya quedado guardado tal como está ahí. Ahora nuestro siguiente paso es, ahí están los archivos del yant. Nuestro siguiente paso es configurar el inicio del yant de la memoria. Vamos a cerrar el VitaShell. Bueno, vamos a formatear la memoria antes con Storage Format. Acá tengo la memoria, la voy a abrir rápidamente, ya la tengo media abierta para no alargar tanto ese tutorial. A los que no están suscritos, amigos, les invito a que se suscriban a mi canal. Yo les traigo mucho contenido para PlayStation Vita y otras consolas de Nintendo. Manita arriba si les gustan mis videos. Con eso me ayudan mucho. Acá tengo esta memoria de 256 GB. Es importante usar memorias de buena calidad, como les he dicho siempre. O memorias de marcas reconocidas. Con memorias piratas les va a dar problema. Les va a dar problema este método y el otro método también. Abrimos Storage Format. Y acá les voy a explicar. Aquí arriba en ese target le tenemos que dejar en S2 Vita. Siempre tiene que estar en S2 Vita. Acá donde dice File System, en la segunda opción, para memoria de 32 GB. De 32 GB se tiene que poner en FAT32. De 32 GB hacia abajo, en FAT32. Ahí tiene que dejarlo en FAT32. Y memorias como esta de 256 GB, que sería de 64 GB hacia arriba, tiene que estar en TestFAT. TestFAT, allí. La voy a insertar ahora mismo. Nos va a salir un mensaje que tenemos que reiniciar el dispositivo. Obviamente le damos que no. Ahí sale. Debe reiniciar este sistema para que sea leída. Le damos que no. Eso es normal que ocurra. Le damos que no. Y le damos donde dice Format Target Storage. Y listo, ya se formateó. Ahora le damos OK y le damos donde dice Reboot Device, en la última opción. Ya con eso, ya la memoria ya está lista para ser usada en nuestra PlayStation Vita. Ahora sí, vamos al siguiente paso, que es en ajustes de sistema. En dispositivos. Bueno, aquí lo voy a mostrar para que vean que me está leyendo la memoria interna. 2.6 GB. Ahí está la memoria interna todavía. Vamos a dispositivos. Y Storage Device. Marcamos yant. Y acá donde dice UX0, le ponemos, en mi caso le voy a poner memoria interna. Y S2 Vita. En 1+0. 1+0 S2 Vita. Esos dos cambios es importante hacerlos. Ahora sí, vamos a ajustes de Genkaku. Y yo prefiero reiniciarlo desde aquí. Y reiniciamos.
Ya con eso, ya en VitaShell podemos ver la memoria en 1.0, que vamos a pasar todos los archivos que tengamos del hack. O si tenemos la tienda configurada, la tienda de la PKGJ también. Ahora vamos a VitaShell. Y acá, importante, ahí tenemos 1.0, 238 GB. Ahí está la memoria, no tenemos nada. Esa carpeta la crea el sistema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a UX0 y le damos aquí triángulo y le damos Mark All. Le damos triángulo nuevamente y le damos Copy. Le damos X, le damos círculo y le damos a 1.0. En 1.0 le damos triángulo y le damos pegar. Con eso vamos a copiar todo a nuestra S2 Vita para que nos arranque correctamente las aplicaciones y VitaShell, todo. Listo, ya se copió. Ahora ya tenemos la memoria del S2 Vita lista para iniciar. Ya con eso, ahí están todos los archivos. Ahora vamos nuevamente a Device. Y hacemos los cambios. En UX0 ponemos S2 Vita. Y en 1.0 ponemos internal. O la memoria física, si ustedes tienen, ahí la cambia. En ajustes de sistema, en Kaku, perdón, le damos reiniciar el dispositivo. Y vamos a, les voy a mostrar cómo parpadea el LED. Si todo hemos hecho bien, ahí está parpadeando, ya la leyó. Ya la leyó. Vamos a ajustes de sistema nuevamente y vamos a revisar el almacenamiento. Y efectivamente, señores, ahí está configurada ya la de 256 GB con este método YANT. Ahí pudieron verlo. Vamos a probar abrir un VitaShell, a ver si abre normalmente. Y sí, abre. Ahí pueden verlo. Ah, aquí le pueden dar triángulo y refresh items en VitaShell. Eso pueden hacerlo por si alguna aplicación le fallara. Bueno, voy a probar ahora el autoplugin. Ahí me está abriendo normalmente. También. Ahora vamos con la tienda PKGJ, vamos a descargar un juego. Vamos a buscar uno que no pese mucho para no alargarnos tanto. Vamos a bajar este Thunderpaw. Le damos con la X nuevamente. Y listo. Ya se comenzó a descargar. Aquí les voy a mostrar para que vean el adaptador funcionando. Ahí está funcionando. Ahí pueden observarlo. Y listo, ya se está instalando y ahí tenemos el juego ya. Thunderpaw. Corriendo con el S2 Vita.
Si no tienes GKQ en su permanente, en mi canal hay un tutorial para hacerlo y se lo recomiendo, la verdad, es el mejor hack, ya que en versiones arriba tiene que estar activando y desactivando, y en ocasiones les da pantallazos de error porque el hack no es 100% estable. Ahí tengo este jueguito corriendo. Como dije, agradecimientos especiales a SK Gleva por este gran método para nuestras vitas, y la verdad es mucho más rápido que el otro método, que el Storage Format. Son como varios segundos de diferencia de carga, más que todo el inicio. Y la ventaja de este, como le repito, es que se configura en ajuste de sistema, como que fuera una opción de fábrica. Ahí está el método, señores. Espero les haya funcionado. Cualquier consulta, cualquier duda, en comentarios hacérmela saber y yo les ayudo con mucho gusto. Importante, si ustedes lo dejan el Vita en modo de espera, no se alarmen. Les va a aparecer un mensaje. A mí en ocasiones me sale, ahí le dan que no, que tiene que reiniciar la Vita para que le funcione, pero sí, normalmente sigue funcionando. Pero eso, no se alarmen, siempre funciona. Ese es lo único que tiene este plugin. Espero lo mejoren pronto eso, pero funciona correctamente de maravilla, la verdad. Ese es el único detallito, nada más, que cuando se pone en modo espera aparece un mensajito y ya le dan que no siempre. Bueno, ahora sí, hasta aquí este video, amigos, y hasta la próxima.